Programa 4. ¿Cómo se reconstruye la historia? No sería posible conocer nuestro pasado sin la información que nos proporcionan las ruinas, escritos, vasijas, pinturas, esculturas y demás restos que dejaron nuestros antepasados. En el caso de la historia, la información que usamos para conocer el pasado se clasifica en fuentes primarias y secundarias. Te invito a que juntos aprendamos a reconstruir la historia. Fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que proveen un testimonio directo sobre el pasado. En otras palabras, son vestigios del hecho o proceso histórico que se estudia. Las fuentes primarias pueden ser textos escritos en el periodo, como cartas, memorias, crónicas, novelas y periódicos. También pueden ser construcciones, artículos de uso cotidiano como vestimentas, herramientas o utensilios de cocina, pinturas, esculturas, fotografías y todo aquello que de primera mano ofrece un testimonio sobre el pasado. Dependiendo del periodo que se estudia, son el tipo de fuentes que se emplean. Por ejemplo, no podríamos usar fotografías para estudiar la Edad Media, pues en ese periodo aún no se habían inventado. Cada sociedad ha dejado diferentes huellas que hoy utilizamos para conocer lo que pensaban y cómo vivían las personas, cómo estaba organizada la sociedad, su sistema político y económico y cuáles eran sus valores y costumbres. Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son interpretaciones de las primarias, las elaboran los historiadores y nos proporcionan una explicación sobre los temas que analizan. Por ejemplo, los libros que has consultado en la biblioteca sobre los temas del curso son fuentes secundarias, reconstruyendo Pompeya a través de las fuentes primarias. Las ruinas de la ciudad de Pompeya son uno de los mayores vestigios que existen sobre la cultura de la antigua Roma. Esta ciudad fue destruida en agosto del año 79 de nuestra era, cuando el volcán Vesubio hizo erupción, cubriendo a toda la ciudad de gases, polvo y cenizas. La información sobre el suceso de la erupción se extrae de fuentes primarias como crónicas y cartas de personas que vivieron en la época en poblados cercanos, y de las ruinas de la ciudad que se conservaron debajo de las cenizas. Por los anuncios que había por toda la ciudad, sabemos que en Pompeya existía un particular gusto por el circo, que en aquel periodo presentaba combates de gladiadores. En las ruinas de la ciudad se conservan zapaterías, tabernas, lavanderías, baños y panaderías. Todas ellas nos permiten conocer cómo era la vida cotidiana de los pompeyanos. Reconstruir la historia nos permite descubrir cómo vivieron hombres y mujeres de otros periodos y comprender que son un antecedente de cómo vivimos hoy. Te invito a descubrir cómo vivían tus antepasados acercándote a las fuentes de información. ¿Conoces fuentes primarias en tu entidad? Las zonas arqueológicas, iglesias, haciendas, edificios y museos te ofrecen una variedad de formas de conocer a tus antepasados. Visítalos y aprende más sobre ellos.